Bien, muy buenas noches, ya estamos en vivo, bienvenidos en CAP, eh, la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional, bienvenidos a los que están conectados aquí en Zoom y también los que están conectados por Facebook, ¿no? por el Facebook Live de Encap, donde también estamos saliendo en vivo por ambas plataformas, ¿ya? así que bienvenidos una vez más. El día de hoy eh, continuamos con la segunda transmisión, eh, hoy jueves, ¿no? jueves 22 de abril. Eh, el curso eh, el que estamos apreciando en pantalla es diseño de concreto armado en edificaciones, el cual está a cargo del ingeniero Mario Olortegui, especialista en eh, temas de obras, ¿no? más de 15 años también, eh, así mismo como docente. Eh, también capacitador en diferentes entidades, y el día de hoy nos va a estar brindando esa información valiosa. ¿Ya? Así que hoy estaremos hasta las 9:30, y 30, una hora y media de desarrollo, así que si tienen alguna pregunta, también a través del Zoom o en su defecto por el Facebook, pueden estar también comentando. ¿no? El ingeniero Mario también va a estar eh, revisando los, los comentarios. ¿Ya? Así que bienvenidos una vez más. Por otro lado... Ahí están ingresando a Zoom. Genial, bienvenidos. Eh, por, eh, para obtener la certificación, para obtener la certificación y los materiales que ya el ingeniero Mario nos ha pasado previamente, eh, pueden escribir al, al WhatsApp. Ahí está en la parte inferior del banner, el 951-4288-84, para que a través del WhatsApp puedan escribir y pidan la información acerca de la certificación, ¿no? donde la certificación viene también acompañada de los materiales. Además, también del video eh, descargable, ya para que ustedes vuelvan a repasar, puedan compartir con los amigos, con los colegas, con la familia, ¿no? y puedan seguir profundizando la información brindada. Debajo también tenemos la página web, ¿no? porque muchos nos preguntan dónde veo eh, los otros cursos que viene dictando Encap o los que ya dictaron. ¿no? Entonces ahí está, en la página web, www.encap.edu.pe. Puedes ingresar desde tu móvil, desde tu computadora y pues uh, eh, vas a poder apresar ahí más de 180 cursos en diferentes especialidades ya ahí está la información aquí les comparto precisamente la información que nos ha compartido el ingeniero Mario ahí está hay bastante información desde ya le agradecemos para que ustedes también puedan eh, descargar todo el material no ahí está toda la información ahí está las diapositivas también del ingeniero Mario que va a usar el día de hoy y la información adicional todo ello se les va a enviar al correo totalmente descargable, ¿ya? Está ya almacenado en el servidor y la ventaja que puedes descargarlo en cualquier momento, ¿ya? Bien, ahora sí vamos a, a darle la bienvenida al ingeniero Mario para que nos comente eh, una introducción breve acerca del tema y luego iniciamos con el curso completo. Desde ya también compartan la transmisión en la parte final, antes de olvidarme, en la parte final vamos a realizar el sorteo. Para obtener la certificación, ¿Ya? el sorteo para obtener la certificación. Así que compartan la transmisión, que en breve vamos a, bueno, en la parte final vamos a indicar el procedimiento. Bien, ahora sí, Mario, muy buenas noches. Eh, bienvenido una vez más en CA para seguir desarrollando más eh, conocimientos. Coméntanos, por favor, eh, una introducción y luego iniciamos con el curso completo. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. ¿Qué tal, participante? Buenas noches. Bien, comentarles pues el día de hoy vamos a ver una parte importante dentro de la rama de la construcción, de la ingeniería civil es el diseño de elementos de concreto armado pero estos elementos pertenecen a una edificación vamos a ver cuál es la normativa que rige o da los parámetros del diseño y qué otra normativa eh, tenemos estamos obligados a realizarlo que es, no, todas las edificaciones tienen que tener un diseño sismo resistente vamos a tratar de hacer en esta hora y media y evidentemente contestar todas las preguntas que ustedes eh, tengan pues a la mano a bien preguntar no se ha preparado un modelito muy sencillo pero que va a cubrir prácticamente todo no esa es la meta de esta hora y media no y listos para para iniciar ingeniero gracias Mario entonces ya mismo dejamos de compartir por eh, aquí así que te damos la opción ya para que puedas iniciar Bien, bien, estimados participantes, vamos iniciando de, eh, de una vez. El curso es diseño de concreto de edificaciones y lo que vamos a ver el día de hoy son todos estos puntos, básicamente el modelado de la estructura y finalmente su diseño. Evidentemente, los elementos que van a participar o vamos a ver son las columnas y las vigas, ¿ya? Y las vigas, pero en realidad vamos a hacer todo el procedimiento. Ya, como aspectos generales, vamos a ver cuáles son las normas que rigen el diseño de las edificaciones, y netamente esas normas, esas normas técnicas están en nuestro reglamento de edificación. Es, eh, específicamente, vamos a usar la norma E030, que es el diseño sismo resistente, la norma E060, que tiene que ver con el diseño de elementos de concreto armado, y vamos a mencionar la norma E020, que tiene que ver con con las cargas, ¿No? Una norma específica de las cargas de diseño. Ya todo esto lo vamos a comentar, todos estos archivos están en el, eh, se han compartido pues a los, a los amigos de ENCAD. Eh, antes de iniciar, vamos a ver pues cuál va a ser el modelo a tratar. Y el modelo a tratar es esta estructura, una pequeña edificación, ¿No? Vemos acá el plan de planta. Las salas, las escaleras, almacenes, y tenemos por acá el segundo nivel. Ya, vamos a ver qué, qué es lo que realmente necesitamos para estructurar esta edificación. Ya, estos planos también se han compartido con los amigos de Encanto. Ya, a ver, bien, vamos a iniciar acá en el PPT. Y lo primero que tenemos que definir es nuestro sistema estructural. Y el sistema estructural está en base a la capacidad que tienen los elementos verticales de resistir eh, eh, la fuerza sísmica, ¿no? Entendiendo que la fuerza sísmica la vamos a representar como un porcentaje del peso, ¿no? Ese es uno de los métodos que nos menciona pues nuestra norma. Como en nuestro proyecto los elementos verticales que van a resistir la fuerza sísmica son... Columnas, estamos hablando pues de un sistema resistente de pórticos, así de sencillo, ya que los pórticos van a absorber el 100% de la fuerza sísmica, pero la norma nos dice que si hay otro tipo de elementos y los pórticos absorben eh, más del 80% de la fuerza cortante, dice la fuerza sísmica en la base, se va a comportar como un sistema aporticado, ¿No? Un sistema de pórticos. Lo menciono para que lo tengan, lo tengan presente, ¿Ya? Lo tengan presente. Pero ustedes pueden ver directamente el plano y en el plano pues todos los elementos son columnas, ¿Ve? Una columna por acá, otra columna por acá. Entonces, de esta manera, es fácil determinar nuestro sistema, nuestro sistema estructural. ¿Ya? Vamos a continuar con el PPT. Y ahora vamos a entrar al modelamiento. Nosotros, evidentemente, nos vamos a apoyar en un software que nos permita hacer el análisis estructural, ¿no? Nosotros, eh, voy a usar el día de hoy la versión 2019 de TAP, ¿no? Estaba previsto usar la 18, pero ya he conseguido la 19, entonces vamos a usar la versión 2019. ¿Ya? Entonces vamos a dimensionar algunos elementos. Y vamos a ver qué bondades tiene el software. Bueno, ahí está nuestro primer nivel, nuestro segundo nivel. Las medidas las vamos a entrar a visualizar, ¿ya? Solamente quiero plasmar qué es lo que vamos a hacer. Y lo primero que tienes que hacer es un predimensionamiento, ¿cómo así? ¿Cuál es? Eh, ¿Qué tamaño va a tener esta columna? ¿Qué tamaño va a tener la viga? ¿No? Yo no puedo eh, en realidad un predimensionamiento es un es como dice predimensionar acercarte a la geometría final no pero para eso ya tenemos algunas fórmulas de ciertos autores que podemos utilizar por ejemplo vamos a empezar a predimensionar la losa el techo la losa de entrepiso y tenemos un parámetro que dice la luz entre 25 ya me puede dar un acercamiento a este a esta eh, eh, altura de la losa, ¿no? Entendiendo acá, miren que la losa puede ser de este tamaño, 25 centímetros, ¿no? Y si yo tengo un cuadro también para poder eh, acercarme a la geometría final, ¿ya? Nosotros vamos a usar losas de 20 centímetros, ¿ya? Losas de 20 centímetros. Geniro, pero ¿cuál es la luz? ¿Cuál es la luz del ejercicio? Ah, entonces tenemos que mirar el plano, pues tenemos que mirar el plano. Y miren, tenemos una luz de 4.62, 4.97 y por acá 6 metros, ¿no? Si yo voy a hacer una losa aligerada, a mí me conviene hacer eh, la losa aligerada en este sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque la luz sería 5 metros y no 6, ¿no? Si yo lo hago en este sentido, quiere decir que estas viguetas van a trabajar con una longitud mucho mayor y va a tener una deflexión mucho más grande, ¿ya? Más o menos podría ser ese el criterio ya es el criterio que vamos a utilizar el día de hoy bien este hay todo un predimensionamiento que se les ha pasado que se les ha pasado por tiempo acá tenemos eh, proyecto en Excel ya vamos a abrir el archivo y nos vamos a apoyar en la en el predimensionamiento entonces acá tenemos Simplemente ustedes colocan acá la longitud de la viga. Bueno, estoy en la losa, ¿no? La longitud de la losa, inmediatamente nos muestra qué altura, pero es simplemente L entre 25, no hay, nada de, eh, no hay nada que sea un poco difícil de comprender. Para el tema de la viga, tenemos distintos autores, nos dicen que las vigas van a ser predimensionadas con L entre 11, L entre 10 o L entre 12. Eso me va a dar la altura de la viga. Esto va a ser igual a la altura de la viga. Y la base la puedo predimensionar como la mitad de la altura o los dos tercios de la altura. Entonces acá tranquilamente podemos predimensionar. Entonces yo voy a tener secciones de viga de 55 por 30 y secciones de viga de 45 por 30. ¿Ya? Esas van a ser las secciones que voy a utilizar en mi proyecto. ¿Ya? En mi proyecto y esperamos. Culminar. Con el tema de la columna, sí, yo tengo que aplicar esta fórmula. El área de la columna es igual a lambda por una carga de servicio dividido entre N, este es N, es un, un valor, multiplicado por el F', que es la resistencia del concreto que voy a utilizar. ¿Ya? La resistencia del concreto que voy a utilizar. Entonces, yo reemplazo los valores y voy a tener, pues, algunas algunas este, medidas de columna y me sale pues que la columna va a ser de 30 por 30. Acuérdense que eso es una aproximación, puede que salga de esa manera como también no. A ver si hay consultas con el tema del predimensionamiento, me comentan, yo sé que he sido un poquito rápido, pero están las fórmulas ahí, están las fórmulas ahí, está el Excel con el que hemos definido y no es más que cambiar la información, ¿ya? La información. Listo, de todas maneras es un, es un aproximado, ya, es un aproximado, ¿ya? no, no es la medida final. Bien, vamos a empezar el modelado y para empezar el modelado yo me voy a apoyar, yo me voy a apoyar en ETAP, ya, voy a abrir ETAP. Y como yo les mencionaba, tengo la versión 2019, ya, tengo la versión 2019, entonces me voy a un archivo nuevo. Parte superior, nuevo modelo y vamos a iniciar nuestro modelado. Vamos a esperar unos momentos y miren, nos aparece esta primera ventana. Ya con los datos que hemos visto hace un momento, acá me muestra tres opciones. Puedo utilizar la configuración por defecto, puedo utilizar la, la configuración de un archivo, puedo utilizar una configuración que yo busque. Ya está, ya está. ¿Ya? Entonces. A ver. Entonces voy a usar esta última opción, la configuración eh, por el usuario. Voy a definir las unidades, sistema métrico CMKS, eh, el sistema para eh, diseñar elementos de acero. Voy a usar la ICC 2014, la ICC 360 2016 y voy a usar para diseñar elementos de concreto armado el ACI 318 versión 2008 porque eh, prácticamente nuestra norma E060 que es nuestra norma de diseño de elementos de concreto armado ha sacado pues eh, información de esta de esta versión del ACI no que es una norma extranjera listo le voy a dar OK me permite eh, mostrar una ventana de templates, una ventana de template y voy a seleccionar acá, eh, voy a elegir en esta ocasión una plantilla que es Solo Grid, ¿ya? Solo Grid. ¿Qué voy a poner en esta plantilla? Voy a definir ejes en la dirección X, voy a definir ejes en la dirección Y con sus respectivos eh, espaciamientos, ¿ya? Con sus respectivos espaciamientos. Listo, ¿y de dónde voy a sacar esa información de los planos? Pues, por ejemplo, miren, acá tengo el plano en planta y yo puedo decir que tengo un eje en X, otro eje en X y un tercer eje en X. So, tengo tres ejes en X. Voy a tener un eje en Y, voy a tener un segundo eje en Y voy a tener un tercer eje en Y, siempre y cuando para mí se, esta dirección es X y esta dirección es Y. ¿Cuáles son las medidas? Acá yo puedo ver las medidas de espaciamiento. ¿Ya? Eso voy a usar. ¿Por qué? Porque esto también se repite en el segundo nivel. Entonces los elementos verticales son continuos. ¿Ya? Son continuos. Listo. Entonces ya sabemos de dónde va a salir la información entonces voy voy a regresar a etap voy a regresar a etap acá estoy voy a seleccionar acá tres ejes en la dirección x tres ejes en la dirección y eh, dos niveles nada más en esta zona es de dos pisos por eso acá story significa número de pisos y las alturas las colocamos en este punto en, en este punto qué alturas va a tener mi nivel va a tener pues 3.09, 3.09. Esas van a ser las alturas. Acá hay algo que considerar. Al primer piso normalmente hacemos llegar hasta la parte superior de la zapata o de la cimentación. Por lo general le damos un metro adicional. ¿ya? Entonces el primer piso para nosotros va a ser 4.09. Y el segundo nivel va a tener una altura de 3.09. Ya estamos sacando la información, pues, ¿no? Entonces acá vamos a poner altura del primer piso. Miren acá. ¿ve? Altura del primer piso, 4.09. Altura de los pisos superiores, 3.09. Y ya está. Con eso tenemos ahí los datos pero miran ingeniero usted solamente ha puesto los ejes y los espaciamientos ah, ya los podemos configurar más adelante o podemos presionar acá la opción de definir por el usuario el grid vamos a hacerlo y colocamos acá edit grata y acá tenemos una ventana para configurar estos ejes estos tienen que coincidir con los ejes que hemos previsto en nuestro plan. ya pero acá lo vamos a definir por espaciamiento, porque acá está por coordenada. ¿Qué quiere decir coordenada? Que si tienes de esta manera, esto sería 0, esto sería 8, y esto sería 16. ¿ya? Por espaciamiento, yo puedo colocar estos valores de distancia, ¿no? De distancia. Voy a colocar por espaciamiento. ¿Y qué datos van acá? Tengo que mirar el plano. Pues vamos a revisar el plano. Por ejemplo, en X. Yo tengo mi primera distancia B, 460, y la segunda, 6 metros. Eso es lo que voy a realizar. 4.60 y 6 metros. Ya está. ¿Y en Y, cuáles son las distancias? En Y también reviso acá B, 4.97. Y acá voy a ponerle 4.62. Ya está. 4.97. 4.62. Y de esta manera le doy OK, dejo los datos, los demás datos por defecto, le doy OK y ya tengo, bueno, está cargando y ya va a cargar en estos momentos mi modelo. Ya está, pueden visualizar ahí. Yo lo voy a guardar porque a veces se suele cerrar, entonces me voy a asegurar, me voy al menú superior, comando file, le hago clic voy a colocarle acá guardar como y voy a guardar la información pues en una carpeta puedo elegir cualquier carpeta y ubicar la carpeta está por acá voy a crear acá modelo de tab y le voy a dar acá proyecto ya está le pongo el nombre proyecto ustedes pueden colocar cualquier nombre Bien, hasta ahí yo solamente tengo una grilla, o sea, unas referencias, unos ejes que me van a permitir eh, iniciar mi modelado. Entonces, yo voy a seguir los pasos que están pues en el PPT y una vez que he creado los ejes, el PPT me dice que debo definir el material. ¿verdad? El material. Entonces, vamos definiendo el material y para definir los materiales me voy a la pestaña superior pestaña define definir le hago clic y voy a seleccionar el primer comando que dice propiedades del material le hago clic y qué material voy a utilizar en mi diseño concreto pues material concreto y qué propiedades le voy a poner propiedades mecánicas no selecciono uno de los materiales que está ya insertado en el software 4000 PCI y le voy a poner, miren, modificar, voy a modificar la información. Tienen que tener cuidado, en mi caso las unidades son métricas, ya, a tener cuidado, le doy modificar y me muestra esta ventana, ya, me está mostrando esta ventana. Voy a colocar acá, miren, las unidades que están es kilogramos, metros cúbicos. Si ustedes quieren... Voy a mencionarlo, ya. Voy a modificar las unidades para que no vayan, a, para que me puedan seguir. Ya, vamos todos a tener las mismas unidades. Ahí en la parte inferior derecha, hagan clic ¿ya? en unidades. Ya está, elijan unidades consistentes. Ya está, expandan y seleccionen como unidades de longitud el metro. Y como unidades de fuerza, toneladas. Porque normalmente trabajo yo en esas, un, esas unidades, ¿no? Para todos tener la misma, el, los mismos criterios. Ya está. Ahora sí, vamos a definir materiales. Para definir materiales, pestaña define. Y ahí está, propiedades de materiales. Ahora sí, ¿no? Listo. Seleccionan 4000 PSI y modificamos. ¿ve? Y ya está. ¿Qué voy a colocar acá? Concreto concreto yo voy a decir que la resistencia mínima para elementos de concreto armado es 210 kilos por 210 kilos por centímetro cuadrado entonces voy a decir que este concreto es de 210 ya está cuál es el peso por unidad de volumen del concreto 2.4 toneladas por metro cuadrado cuánto es el módulo de elasticidad es eh, la norma es 060 eh, define al módulo de elasticidad como 15.000 por la raíz cuadrada de F'. C. Para nuestro caso, F'C va a ser 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Ya está. Esa, este resultado debería ir acá. Este, yo lo voy a seleccionar, presiono la tecla chip y doy doble clic. ¿Para qué? Para que me aparezca la calculadora, pues. Y acá en la calculadora voy a colocar la fórmula 15.000 por SQR, que significa raíz cuadrada, ¿de quién? Del F'C. Abro paréntesis, 210, cierro paréntesis, y multiplico por 10. ¿Por qué? Porque la fórmula está en kilogramos por centímetro cuadrado, y yo la voy a pasar, miren, a toneladas, toneladas metro cuadrado. Por eso es que la multiplico por 10. Ya está. Le doy calcular y le doy OK. Y ahí está la información. Listo. Voy a modificar ahora sus propiedades de diseño. Le hacemos clic. Y vamos a modificar acá el, el, la resistencia. El concreto a la compresión es 210. Pero estoy en toneladas metro cuadrado. Lo multiplico por 10. Sería. 2100. ¿Ya? Ahí tenemos, tenemos la información. Le doy ok, le doy ok y voy a modificar ahora este que dice grado 60. ¿Ya? Esto que dice grado 60 y le coloco acá modificar. ¿Ya? Modificar. Vamos a ingresar el acero corrugado, pues ya que es concreto, concreto armado. Coloco acá acero corrugado. El peso es 7.85. El módulo de elasticidad del concreto, vamos a colocarle 20 millones. 20, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya está. Eh, sus propiedades de diseño, voy a entrar a modificar. Voy a decir que el, eh, la fluencia es 4,200, pero como estoy en toneladas metro, sería 42,000. El esfuerzo último es un 30% más, aproximadamente 6.300 en kilogramos por centímetro cuadrado. Y el FI esperado es el mismo, 42.000. Y el FU último esperado es igual a 63.000. Ya está. Entonces estamos colocando las propiedades mecánicas del acero corrugado y del concreto, 2.10. Y de esa manera... Ya tenemos la información. Esa información está acá en el PPT, si en caso no lo pudieron ver. Y más o menos ya mencioné por qué utilizamos ese tipo de parámetros. Ese tipo de parámetros. Bien, nos vamos a ir a después que hemos definido el material. Voy a definir las secciones. Recuerdan, la columna era de 30 por 30, tenía una viga que era de 55 no eh, de alto. Por 30 de ancho, o sea, de 30 por 55, y tenía otra de 30 por 45. Ya, eso lo vamos a definir. Vamos a decirle al software cuáles son las secciones de mi modelo. Me voy a definir sección properties. Y acá hay que entender algo. Normalmente modelamos eh, las columnas y las vigas. Eh, como elementos tipo frame, los elementos tipo frame son elementos que me van a dar respuestas en una longitud, ¿no? En una longitud del elemento. Pero también tenemos elementos tipo área, eh, que eh, modelamos como elementos tipo área los muros, las placas, que serían en este caso los elementos wall section. O también las losas de entrepiso, que sería Slat Section, ¿no? Que son elementos que nos van a dar respuestas en, en una área, ¿ya? En una área determinada. Los frame me dan respuestas lineales. Eh, los tipo área me van a dar, eh, que son los elementos shell, me dan respuestas por área, ¿ya? De esa manera. No quiere decir que no se pueda hacer ni de una ni de la otra, sino que normalmente usamos o modelamos con, eh, teniendo esa consideración. ¿Ya? Listo. Elementos tipo frame. Y miren, tengo una serie de elementos que no me sirven y yo los voy a borrar. No me gusta tener tantos elementos. Los voy a borrar. Normalmente le tap. lo trae, selecciono todo, lo borro, selecciono todo, le pongo borrar y al final me va a dejar uno. ¿Ya? Me va a dejar solo uno. Ya está. No importa. Uno a no ver... Um, para no ver todos los demás. Listo. Ahora sí voy a añadir una nueva propiedad. ¿Ya? Voy a añadir una nueva propiedad. ¿Qué sección voy a crear? Añadir nueva propiedad. La sección es de concreto, rectangular. Y acá está. ¿ve? Le hago clic. Espero un momento. Y voy a colocar acá, primero mi viga, pues. Viga de 30 por 55. Entonces acá configuro pues la geometría de la sección. Esto es el ancho y este es el alto. Ya está. El ancho me había dicho que era 0.30 y el alto y el alto me había dicho que era 0.55. Ya está. Listo. Ya tenemos ahí. Ahora lo que vamos a decirle a ETAP es que esto se va a comportar como una viga. Entonces, vamos a modificar las propiedades del refuerzo. ¿Ya? Vamos a hacer clic. Y en esta nueva ventana, van a decirle que su comportamiento es como el de una viga. En otras palabras, se va a flexionar. Ya está. Le doy OK y le doy OK. Listo. Voy a borrar la otra propiedad. Ya está. Me quedo solo con la viga. Voy a hacer una copia. Miren. Selecciono esta viga y voy a hacer una copia acá. ¿Por qué? Porque ya está configurado, pues y me va a ahorrar tiempo. ¿Ya? Hago una copia y modifico acá. Y voy a colocar acá viga de de 30 por 45, ¿no? De 30 por 45. Ya está, miren. Y acá lo mismo, en vez de 55, 45. Le doy OK. Listo, hasta ahí no debe haber ninguna duda, ¿no? Solo he definido la sección de la viga. ¿Ya? Solo he definido la sección de la viga. Vamos a añadir una nueva propiedad y vamos a añadir la columna de una vez. ¿Ya? Vamos a añadir la columna. Yo voy a hacer añadir nueva propiedad, elementos de concreto. Voy a colocar acá columna y la columna me había salido de 30 por 30, ¿no? Yo lo voy a poner 35 por 35. Parece que es muy poco. Ya está, 35 por 35. Voy a colocar acá 35 por 35. Ya está. Miren cómo el Premium se va modificando. La vista previa. Voy a entrar acá a modificar en las opciones de las barras. Y las columnas tienen que estar seleccionadas esta opción. Mejor dicho, estos van a tener un comportamiento. Va a resistir carga y va a resistir de repente momento, ¿no? Va a trabajar de manera diaxial, ¿no? Entonces tiene que estar seleccionada esta opción. Una vez que ya está seleccionada esa opción, le dan ok. Ya, le dan ok. Y listo, ya está. Con esto ya definimos nuestros tres elementos tipo frame. Le hacemos clic a ok. Voy a definir ahora la losa de entrepiso, el techo. ¿Se acuerdan? Nos había salido que era de 20 centímetros. Voy a entrar a definir, Section Properties, y voy a elegir acá Slab. Voy a definir el techo, la losa. Le hago clic. Voy a entrar a modificar. Bueno, voy a seleccionar Slab y voy a darle clic a modificar. Y acá voy a poner losa aligerada de 20 centímetros ya está la losa es de concreto el elemento es un elemento delgado tipo área y el tipo voy a elegir que sea rivets ¿por qué? porque esta opción me permite eh, modelar modelar una losa nervada aproximadamente de esta manera ¿no? y si yo visualizo bien nuestra losa de entrepiso tiene esta forma, ¿no? Ya que acá lo único que está faltando es el ladrillo. ¿No? El ladrillo. Ya está. Entonces esto lo vamos a modelar con estos parámetros. Esta altura que está acá es la altura de la losa, que es 20. Entonces esto sería Esta es es esta altura que está por acá. Esto es 0 0.5, ya voy a ponerlo en metros. Esto es acá. Estos dos elementos que dice top, espesor, es serían estos 10 que están por acá, esto sería bottom y el top sería estos 10 que están por acá y esto sería top. Entonces, estos datos es para acá y es para acá. Y finalmente este espacio es cómo se van a ir repitiendo y cómo se van a repetir los nervios de esta losa cada 40 centímetros ¿Por qué? Porque el techo el ladrillo tiene 30 y se va poniendo espaciados cada 10. Eso va acá. Listo ya tenemos la información. Entonces voy a colocar acá 0. La altura 0.20 0.20, la losita 0.05, el espesor 0.10, el otro espesor 0.10. Y finalmente se repite 0.40. Ya está. Y todo va a estar en la dirección del eje local 1. De ahí menciono lo que se refiere a eje local. Listo, le doy OK. Y con esto ya tenemos todos los datos para iniciar mi modelado. Mejor dicho, asignar las secciones a nuestro modelo. Ya está. Si no hay consultas hasta ahí, continuamos. A ver, ¿Cómo, cómo coloco los elementos? Miren, con este primer botón coloco las vigas. Con este botón que está por acá, coloco las columnas. Y con este botón que está por acá, voy a colocar las losas. ¿No? Las losas de entrepiso. Claro que hay variantes entre un botón y otro botón, pero esto... Prácticamente es más sencillo. ¿Ya? Miren acá. Lo que sí te voy a pedir que selecciones es que acá tienes una opción para que lo que tú vayas asignando se coloque en un solo piso o también puedas colocarlo en todos los pisos. Entonces yo voy a colocar acá que se coloque en All Story. Todos los pisos. ¿Ya? Todo lo que vayamos haciendo en este piso, miren. Tengo acá una ventana que dice que estoy visualizando en planta el piso número 2. Ya, y estoy, tengo acá otra ventana que dice que estoy visualizando el modelo en, tres, en 3D. ¿ya? Entonces tengo dos ventanas para trabajar. ¿ya? Una a la izquierda, otra a la derecha. Ya está. Listo. ¿Cómo puedo yo variar acá estos pisos con estos botones que están acá? Por ejemplo, voy a hacer clic y si te das cuenta, me voy a ir a la parte del piso 1, la base, Story 1, Story 2, base. Entonces, miren, así yo puedo navegar. Listo, ya está ahí. Voy a asignar primero las columnas. Recuerda, ahí está, mira, Key Draw Columnas, dibujar columnas. Le hago clic, me aparece una ventana de propiedades. Voy a elegir acá en propiedades la columna de 35 por 35. Y simplemente lo voy a asignar. Una columna, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y ya está. Y presiono el botón acá de selección y desaparece. Y miren el modelo en 3D, ya puedo visualizar qué está pasando. Voy a seleccionar ahora las vigas. Voy a colocar acá las vigas de 30 por 55. ¿ya? Las de 30 por 55 son las vigas principales. Son las que van a ir resistiendo a los, a los nervios de la losa. Las vigas principales son estas que están aquí. Y se están repitiendo en los dos niveles, ¿ya? Yo puedo presionar acá el chip. Voy a configurar acá que se muestren los la sección de los elementos, ¿ya? Miren, activé este chip. le doy OK. Y ahora sí puedo ver ahí las vigas, ¿ya? Puedo ver ahí las vigas. Ya está. Voy a cambiar acá vigas de 30 por 45. Y voy a hacer esto. Está. Y ya está. Bueno, acá tengo una viga de 30, ¿no? Tendría que modificar de repente. ¿no? 30 por 40. Esta viga está trabajando en 6 metros, ¿no? Entonces, a mí me conviene que sea esta la dirección. ¿Ya? Vamos a invertirlo entonces. ¿Cómo así? Voy a seleccionar, miren, voy a hacer esto. Acá el ingeniero Franky me dice: Ingeniero, usted la losa lo diseñó como loza maciza. A ver, vamos a ver, definir, slat modificar y yo estoy utilizando el tipo de losa que se llama RIF y con RIF estoy modelando de esta manera una losa un tipo de losa nervada ya está y en nuestro medio acá en Perú las losas aligeradas son una especie de losa nervada entonces el modelamiento creo que cumple con las características no cumple con las características no es una losa maciza y aquí una losa maciza Sería pues una losa de puro concreto, de esta manera. ¿Ya? ¿no? Esa es una forma de modelar. Listo, yo acá lo que mencionaba era que voy a seleccionar todas estas vigas y las voy a cambiar, ¿ya? Asignar, frame, propiedades. ¿Por qué? Porque en ese sentido debería ir la losa más gruesa, ¿no? La de 55. Ahora sí. Y en este sentido va a ir la losa más liviana. Mejor dicho la de menos peralte. Asigno frame propiedades. Y voy a asignarles la de 45. Ya está. Listo. Y ahí ya tengo de esta manera mi modelo. ¿Qué me falta asignar? La losa, pues. Me voy acá a losa. Coloco losa aligerada. Un elemento. Dos elementos. 3 y 4. Ya está. Voy a darle clic. Lo malo de hacer de esta manera es que se ha creado, miren, se ha creado una losa en la base, en el piso, y esto no es cierto. Entonces tengo que irme al primer piso y borrarla. ¿Ya? Y borrarla. Entonces voy a seleccionar, me voy al nivel base, coloco acá One Story, porque quiero modificar solo ese nivel. Y miren, voy a seleccionar y lo elimino. Y ya está. Ahora sí, ya tenemos de esta manera. Voy a seleccionar en esta ventana 3D, quiero que me muestre la instrucción. Y listo. Miren, ya tengo mi estructura. Ya, ya tengo mi estructura. ¿No? Ahí tengo. Mis elementos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y ya está. ¿Por qué no he modelado? Me preguntarán, ingeniero, ¿por qué no he modelado estos muros que están por acá? Porque el elemento resistente en realidad es la columna. ¿ya? Estos muros para mí van a ser muros no estructurales. No quiere decir que no se diseñan. Sí se diseñan, pero no son elementos resistentes. No, no son elementos resistentes de la fuerza sísmica. Los elementos resistentes van a ser las columnas. Bien, voy a asignar las cargas y con respecto a las cargas, este, tenemos que visualizar la norma, eh, la norma de 020, pues la norma de 020, donde primero voy a definir las cargas muertas y posteriormente las cargas. En las cargas muertas yo voy a decir que voy a considerar para acabados, o sea, de repente para cerámicos, porcelanatos en el piso, Voy a considerar un peso de 100 kilos por metro cuadrado. Los muros que ustedes han visto ahí, yo los voy a considerar, estos muros que están acá, no es que los, no los voy a utilizar, sí, yo voy a utilizar su peso, el peso de estos muros. Y para mí, estos van a ser tabiquerías, ¿ya? Y esas tabiquerías, yo las voy a considerar con un peso de 100 kilos por metro cuadrado. El peso del ladrillo de techo, peso aproximadamente un ladrillo de techo, casi este 7 kilos o medio, casi 8 kilos. Y normalmente un metro cuadrado entran pues aproximadamente 8.33 ladrillos, ¿no? Yo multiplico por el peso y voy a considerar 70 kilos por metro cuadrado. Toda esta suma me da 270 kilos por metro cuadrado como carga muerta, ¿no? Como peso, ¿ya? Pero al mismo tiempo, la norma me habla de una carga viva, ¿no? Una carga que tengo que considerar, ¿no? En función al tipo de edificación, miren, acá estoy en la norma de 020 y voy a ir directamente al cuadro de las cargas vivas y estoy considerando, pues, que esto es, pues, simplemente una vivienda, ¿no? Una vivienda. Y me dice que es 200 kilos, ¿no? 200 kilos. ¿ya? Esos valores son los que voy a utilizar. Acá. 200 kilos. Si normalmente la azotea que tiene menos pesos es la mitad. 100 kilos. Listo, con esa información, yo voy a asignarle a mi modelo. Voy, me voy al primer nivel. Voy a seleccionar todas estas losas. Allá, voy a poner acá, miren. Voy a poner acá todos los pisos. Selecciono. Me voy a asignar cargas uniformes. Las cargas muertas son las cargas DEAD. Y voy a colocar acá 0.27. Y le doy a aplicar. Ya sabe, el peso ya lo asigné a la losa de entrepiso. Vuelvo a colocar acá selección previa. Cambio acá carga viva. Y le voy a poner 0,20, o sea, 200 kilos por metro cuadrado. Y le doy a aplicar. Y ya está. Ok. Ya he asignado la carga viva y las cargas muertas. Ya voy a dejarlo con 200, la parte de la azotea. No me voy a hacer problema. Me voy a la base. Me voy a la base y voy a definir la base como elementos empotrados. ¿Qué quiere decir? Que acá en la base estos puntos... Van a estar restringidos, ¿de qué? De moverse de manera traslacional y de moverse en los, eh, en los tres ejes, ¿no? Entonces voy a restringir el movimiento en cada uno de estos, en cada uno de estos puntos, ¿ya? En cada uno de estos puntos voy a restringir. Listo, a ver. Voy a colocar acá One Story. Selecciono el primer piso, miren base me voy a asignar join restricciones y voy a colocar acá que todo sea empotrado por eso acá está restringido de qué de tres traslaciones y de tres rotaciones ya restringo pues por qué porque va a estar enterrado pues no va a poder moverse no y también muchas veces no va a poder girar y ya está miren apareció ahí una restricción. Listo, a ver qué más define nuestro PPT. A ver, me voy por acá, en la ventana. Bueno, todo esto ya hemos hecho. Hemos colocado las secciones, miren, ahí están las secciones. Y bueno, acá está hablando de las cargas vivas, las cargas muertas, ya está. Y me va a decir que hay un elemento que se llama brazo rígido. El brazo rígido lo que estamos suponiendo es que en estas eh, intersecciones de viga columna prácticamente es una zona que no se va a deformar que tiene es indeformable no esto puede tener de esta manera pero esa zona no se deforma también podemos decirle pues a etap que esta zona de acá es rígida, ¿no? Algunos eh, profesionales, algunos eh, proyectistas utilizan pues valores que van entre como factor de rigidez el 50%, el 70% o el 90%, otros utilizan el 100% como factor de rigidez. O sea, si tú lo colocas uno, lo que está diciendo es que toda esta zona no se va a deformar, ¿no? No se va a deformar. ¿Cómo hacemos eso en el software? Fácil, voy a seleccionarlo. Acá en 3D nomás, miren. Selecciono todo. Me voy a asignar elementos tipo frame, et let offset. ¿Ya? Esta es la opción para definir brazo rígido. Ya está. Y acá está el factor que yo les decía. ¿Ya? Como digo, algunos usan 0,5, 0,7, 1. Yo voy a colocar, voy a decir que sí, que ahí es una zona rígida y es, su coeficiente es 1. Ya está. Le doy OK. Y tenemos de esa manera. Voy a darle guardar. Vamos a seguir viendo qué hay. Seleccionar. Bueno, acá estamos seleccionando los tipos de apoyo. Ya lo hice. Y me falta un elemento. La norma me dice pues que debo definir diafragmas rígidos. Eh, y un diafragma más rígido por lo general serían las losas de entrepiso ya me voy a ETAP. voy a ubicar el piso número uno acá está voy a definir pues voy a definir en estos momentos miren pero acá me estoy olvidando de algo si mal recuerdo esto tiene por acá tiene unas escaleras no a ver voy a visualizar el plano y sí, efectivamente tiene una escalera. Voy a verlo en el segundo piso. Sí, acá está. Una escalera que tiene un ancho de metro diez. Y 2.75. Y por acá también tiene un ancho de 2.75. Y tiene metro diez. Aquí es una L. Ya, yo solo voy a ingresar ahorita de manera rectangular. Ya ustedes lo consideran su verdadera geometría. Eso no es que no se pueda hacer. Vamos a hacer de esta manera. Ya lo vamos a hacer de esta manera. Tiene 275. Y miren acá. Yo voy a colocar acá un elemento tipo área, así como colocamos la losa. Ahí está. Pero en vez de la losa, elijamos una opción de opening. Ahí está. Y ahora sí, Vamos a seleccionar. Miren, 275. Ya está por 1.10. Sino que ustedes van a tener que jugar acá pues y ser lo suficientemente exactos. ¿no? Eso. podríamos hacerlo de esta manera, ¿no? Podríamos hacerla de esta manera. Ya está, listo. Ya tengo mi escalera, ¿no? Ya tengo mi escalera. De esta manera. Entonces, voy a darle guardar. Esto solamente según el plano. Según el plano, yo no tengo azotea, pues, ¿no? Llego al segundo piso y no me muestra. Bueno, pareciera que sí tiene, sube al tercer piso, ¿no? O sea, mejor dicho, sube a la azotea. Si ustedes quieren. Que esto se copie en el piso superior, selecciónenlo. Y nos vamos a Edit, Replicate, miren, Story y que se repita en el segundo nivel. Ya está. Le doy OK. Y miren el modelo en 3D. Hey, a ver qué pasó acá. Ya está. Ahora sí. El modelo en 3D. ya sé considero ahí listo ahora sí definamos diafragma rígido a ver qué pasó ya está para definir diafragma rígido yo voy a tener que estar acá en la opción de one story me voy al primer nivel selecciono todos los elementos del primer nivel y me voy donde dice, pues, asignar elementos join. Asignar elementos join. Y acá está, el diafragma. Háganle clic. Ya, háganle clic. Ya está. Pero solamente tengo un diafragma. Miren, de uno. Entonces voy a entrar a modificar. Voy a crear otro diafragma, ya que es un diafragma por losa de entrepiso. Añadir nuevo diafragma. Es rígido. Le doy OK y le doy OK. A, esto, a esta selección, elijo diafragma 1 y le doy a aplicar. Y ya está, miren. Me voy al segundo piso, selecciono todo, diafragma 2 y le doy a aplicar. Ya está. Y de esta manera, y de esta manera, yo ya tengo mi modelo completo. Yo puedo, miren, procesar. Presionar F5, directamente procesar. Vamos a esperar un momento. Y miren acá en la parte de la vista 3D, voy a presionar acá el botón de mostrar deformada. Acá está mostrar deformada. Y hago clic. Voy a decirle que me muestre el caso de la carga muerta. Ya está. Y vamos a ver qué es lo que pasa con la carga muerta. Voy a bajar un poco el volumen. ¿No? Se puede ver el movimiento, pues producto de la carga muerta, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Que es consistente con lo que esperamos en realidad. Voy a cerrar esto. Voy a tener solo una sola ventana. ¿Ya? Entonces, el modelo es consistente. Sería raro que por carga muerta la estructura se mueva de lado a lado, ¿no? Esto sería raro. Ahorita la estructura se mueve hacia arriba, hacia abajo. Quiere decir, quiere decir que la estructura es consistente. Pero hasta ahí yo puedo decir que mi estructura es sismo resistente, no, porque todas las estructuras que son sismo resistentes deben ser diseñadas con los parámetros de la norma E030, ¿no? Acá tenemos la norma E030, nuestra norma pues de diseño sismo resistente y todas las edificaciones deberían ser diseñadas con estos parámetros, ya con estos parámetros, ya que esto es de aplicación obligatoria a nivel nacional, dice su artículo 2, y lo que busca el diseño resistente es evitar la pérdida de vidas humanas, asegurar la continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños de la propiedad. Yo no voy a entrar a visualizar toda la norma, ya que nos va a tomar... Algo de tiempo entender y leer todos sus artículos relacionados, pero sin embargo, te voy a resumir, ¿no? Lo que dice la norma es que estos, eh, como la forma de analizar las estructuras para que sean, sí, resistentes, va a estar en función a dos métodos de diseño. El primer método, bueno, está en el artículo 18, a ver, a ver acá, artículo el primer método va a ser el diseño estático, ¿no? El diseño estático va a ser el primer método. Sistemas estructurales, sistemas estructurales, saber, restricciones, factor de regularidad. artículo 28 y 29, en realidad, es, ¿ya? Acá está: modelos de análisis, procedimientos de análisis sísmicos. ¿Ya? Entonces nos dice que todas las estructuras deben, deben ser diseñadas con uno de los dos procedimientos, el análisis estático o de fuerzas estáticas equivalentes y el análisis dinámico modal espectral, cada uno en sus dos artículos, artículo 28 y el artículo 29. Nosotros el día de hoy vamos a hacer el análisis estático, ¿ya? el análisis estático, y con eso vamos a diseñar. Nuestra estructura. Ya, todo eso está también previsto en el PPT, análisis estático, y acá podemos nosotros utilizar la información. Eh, vamos a suponer la fuerza sísmica, ¿no? De acuerdo al artículo 28, como este factor, ¿no? Z, eh, la fuerza sísmica va a ser igual a z u por C por S entre R por P. El P es el peso de la estructura, mejor dicho, el peso de la carga muerta, con un porcentaje de la carga viva, que ya lo vamos a ver. ¿Qué es Z que es un c que es, es S está en función, pues, por ejemplo, Z está en función de la zona, o sea, dónde está ubicada tu proyecto, pues tú vas a elegir una zona de acuerdo a este mapa del Perú. Por ejemplo, yo voy a decir que estoy en Chimbote, quiere decir que estoy en la costa, la zona es 4. Y eso me va a representar un valor de 0.4 45. Ya, entonces yo voy a ir al Excel. En el Excel tengo acá análisis sísmico, y voy a empezar acá. Mi primer valor, mi primer valor es 0.45 Z. Ya está. El valor de U, el valor de U está en función al artículo 15, tabla 5 de la norma de 0.30 y se define pues como edificaciones esenciales edificaciones importantes, comunes, ¿no? Y todos dependen de qué tipo de edificación. Por ejemplo, yo me encuentro en una vivienda y como es vivienda, la clasificación es edificación común. Le corresponde un factor de U de 1, ¿ya? De acuerdo a esta tabla. Listo, voy a colocar acá. U tiene el valor de 1. Ya está. Con respecto al valor de S, está en función del tipo de suelo. Este, la norma E030 de ha definido cuatro tipos de suelo. En realidad, 5 hay un S4, ¿ya? Pero esto es para los otros casos que no sean uno de los cuatro anteriores. Por ejemplo, esto lo vas a tener que ver tú en tu estudio de mecánica de suelos. Para nosotros vamos a decir que el suelo es tipo intermedio, un suelo tipo S2. Entonces, si mi zona era 4 y mi suelo va a ser S2, mi factor de suelo va a ser 1.05. Y también con este suelo voy a calcular, voy a calcular los parámetros, eh, algunos periodos. Existe un periodo que se llama un periodo TP es 0.6 corto y un periodo TL que es 2 esos valores vamos a llevar a nuestra zona acá sería 1.05 acá sería 0.6 y acá sería 2 ya está listo y qué nos está faltando para completar la primera fórmula o sea esta, pues esta fórmula que está acá ZU por C por S entre R ya qué nos está faltando nos está faltando el valor de C. Y el factor de amplificación sísmica o valor de C se calcula pues en función al periodo natural, ¿no? Este periodo, si es menor al TP, ¿te acuerdas? 0.6 que la acabamos de ver, el valor de C va a ser 2.5. ¿Y cómo calculo, cómo calculo ese periodo natural? Hay varias, varias formas de hacerlo, pero la norma, la norma nos está dando... Nos está dando también un parámetro. que Es esto, ¿no? Es prácticamente el periodo natural es igual a la altura del proyecto. Nuestro proyecto tiene una altura. Tiene una altura de 7.18 metros. Ah, voy a colocar acá 7.18 metros. Y nuestro periodo sale 0.12. Entonces, tú tienes así, miren. El periodo acá te sale 0.12. Y el TP es 0.6. Entonces, este es menor, sí. Por lo tanto, ¿cuánto vale C? 2.5. ¿Ya? ya tienes el valor de 2.5. Entonces, acá tienes valor de C: 2.5. El sistema, el sistema estructural o el valor de R está en función a esta tabla, ¿no? La tabla número 7. Y yo al comienzo empezamos definiendo el sistema, pues. ¿Qué sistema era? Un sistema de pórticos. ¿Qué R le corresponde? El factor de 8. Ya está. Listo, entonces acá tienes el factor de 8 en un sentido, 8 en otro sentido. ¿Por qué hay dos sentidos? Porque la norma de 0.30 dice que tú vas a tener dos direcciones de análisis, ¿no? Que son ortogonales, ¿no? De esta manera. Ya está. Listo. Entonces, ¿cuánto nos sale la multiplicación de Z por U por S por C dividido entre R? Nos está saliendo, miren, 0.15. Este valor es el que voy a llevar a ETA. Listo, ¿cómo lo voy a hacer? Y ya lo voy a hacer de una vez porque nos está ganando el tiempo. Mejor dicho, voy a ingresar el análisis estático a nuestro sistema. Fácil, mira. Análisis estático, definir load pattern, patrón de cargas. Ya, para eso quito el candado, ya quito el candado para poder definir de una vez load pattern. Voy a colocar acá sismo estático en X. El tipo es eh, sísmico y acá coloco utilizar un coeficiente y lo añado. Y acá coloco ahora otra fuerza, sismo estático en Y y lo añado. Miren, ahí está. ¿ve? El factor de multiplicidad es cero. Ya está. Seleccionen sismo estático en X y pónganle modificar. Y en esta ventana. Como es sismo en X, solamente seleccionen en esta dirección. Y acá es donde deben colocar el valor que les salió, pues 0,15, que representa Z por U, por C, por S, entre R. Todo esto me sale 0,15. Ya está, lo coloco acá, 0,15, y le doy OK. Y ahora hago lo mismo en Y, modificar, desactivo todo lo demás, solo dejo la dirección en Y, ya está. Y acá coloco también el mismo factor, 0.15. Ya está, 0.15. Y le doy OK. Y de esta manera ya he definido, ya he definido mi sismo estático. Pero ¿qué me falta? Tú me dirás, ingeniero, pero ahí ha puesto ZU por C por S entre R. Pero falta el peso. Ah, ya, vamos a definir el peso entonces. Y la norma, la norma dice que el peso se va a definir como acá el artículo 26 dice que el peso se calcula adicionando a la carga permanente, mejor dicho, a la carga muerta. Le voy a adicionar, si es una categoría C, que es vivienda, el 25% de la carga IVA. Entonces, mi peso va a ser igual a carga muerta más 0.25 de la carga viva. Esto va a ser el peso sísmico. Listo, y con esto yo lo voy a ingresar a ETAP. Me voy acá a definir, masa. Voy a entrar acá a modificar. Le quito estas opciones y le pongo especificar por patrones de carga, carga muerta 100% carga viva 0.25 ya está entonces de esta manera he definido he definido el peso sísmico ¿Ya? bastante sencillo le doy ok le doy ok y ya tengo todos los parámetros para modelar mi estructura me voy a ir a analizar voy a chequear el modelo Lecciono todo y le doy OK. Con esto, que estoy haciendo? Viendo si tengo errores, pues. Y me dice que mi modelo no presenta ningún error. Qué eh, bueno. Me voy de nuevo a analizar, modificar las opciones, los casos de opciones. Y miren, tengo un caso una de carga muerta, de carga viva, un sismo estático en X, sismo estático en Y. Pero también tengo uno que dice modal. Este que dice modal lo vamos a desactivar. Pues, ¿Por qué? Porque no es parte del análisis estático. Se pues le voy a poner acá no correr. Voy a colocar ahora correr. Vamos a esperar unos momentos y estamos procesando. Ya estamos procesando. Listo, ya tenemos, ya tenemos en este punto. Y en este punto, en este punto, nosotros vamos a verificar nuestras derivas, como nuestro primer control. ¿Qué son las derivas? ¿No? Colocar acá la elevación en un punto. Y yo voy a verificar cuánto se ha desplazado, ¿no? Cuánto se ha desplazado. Desplazamiento 2, desplazamiento 1. Pero la deriva. Eh, por ejemplo la deriva sería este ángulo que está acá y nos dice que es el desplazamiento 1 entre la altura 1 la deriva 2 es igual al desplazamiento 2 menos desplazamiento 1 entre la altura 2 entendiendo que esto será la altura 1 y esto será la altura la altura 2 y de esta manera voy a calcular pero ya el software me da acá miren ve eh, yo voy a calcular esas derivas y la norma me dice que esas derivas deben ser, eh, deben ser castigadas, mejor dicho, deben amplificarse, ¿no? Deben ser 0.75 de R, ¿no? 0.75 de R. Entonces yo voy a calcular esas derivas definiéndolas de esta manera. Ver, un nuevo caso de carga, voy a colocar acá algunas combinaciones voy a decir este control de deriva voy a decir que esto es en x yo voy a colocar acá el sismo estático en x 0.75 por 8 me sale 6 hago lo mismo y ahora pongo derivas en y y coloco acá el sismo en y para qué para hacer mi control pues y ahora sí, le voy a pedir que haga esto. Miren, display, mostrar tablas, resultados, resultados de los puntos, desplazamientos. Y voy a elegir acá, de join drift. ¿Se acuerda que te dije las derivas? Para ETAP las derivas son los drift. Vamos a verificar que esas derivas no sobrepasan el límite. Ya, no sobrepasan el límite y acá están acá voy a elegir solamente sismo desplazamiento en x desplazamiento en y y ahora sí los voy a exportar exportar a una hoja de excel de esta manera voy a verificar pues si la estructura es sismo resistente o no y acá están ve drift en x drift en y yo solamente voy a mirar acá B, el máximo valor no me voy a complicar. Y acá también el máximo valor. Y miren, mi estructura, mi estructura me dice que los máximos valores son 0.07 y 0.08. ¿Y cuál es el límite? ¿Y cuál es el límite de las derivas? El límite de las derivas... Acá estoy en controles, es para elementos de concreto armado, es 0.07. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que mi proyecto, mi proyecto es muy flexible en la dirección Y. ¿No? Si yo tengo de esta manera, mi proyecto me está diciendo que es flexible en esta dirección. ¿No? Necesito más rigidez. Recuerda, acá tenía una columna de 35 por 35. ¿Qué podría hacer? Que este lado se vuelva de 40. ¿No? Entonces, tengo acá una columna de 40 por 35. Ya que en X está bien, solamente en Y, ¿no? en Y debería ampliarlo. Esa podría ser una solución. Listo, voy a diseñar los elementos de concreto armado, pero para eso necesito algunas combinaciones. Por ejemplo, me voy acá a definir combinaciones y necesito una combinación, por ejemplo, que sea, pues, según la norma, 1.4 de la carga muerta más 1.7 de la carga viva. Ya está. También necesito otra combinación que, por ejemplo, sea 1.25 carga muerta, 1.25 carga viva y el sismo en la dirección X. Ya está. Y de la misma manera, voy a copiar y voy a cambiar acá combinación 3. Voy a colocar acá el sismo en la dirección Y. Estas combinaciones, ¿dónde están? Están en la norma E060, ¿no? La otra combinación es 09 de carga muerta más el sismo en X. Ya está. Y la otra combinación sería 09 más el sismo en Y. Listo. Y con estas combinaciones voy a diseñar. ¿Ya? Voy a diseñar. Por ejemplo, voy a colocar acá. Dice eh, que me muestre, pues, que me muestre. Que me muestre los momentos en la dirección. Los momentos producto de las combinaciones de la combinación 1, de la combinación 2, de la combinación 3. Entonces ahí ya tengo los momentos. Voy a crear un nuevo combo que le voy a llamar envolvente para ver los resultados, ¿ya? Envolvente. Estos resultados van a ser el mayor de la combinación 1, combinación 2, combinación 3, combinación 4, combinación 5. Y el tipo que sea envolvente. ¿Para qué? Para poder ver acá los resultados. Si hago lo mismo, ¿ve? muéstrame los resultados, pero ahora sí, del envolvente. Muéstrame valores. Y hasta. Y voy a elegir, 12, el eje 1. Que me muestre el eje 1. Y hasta. Y tengo acá esta viga, ve. Esta viga que es de 30 por 55. El momento máximo me dice que es 2.9 toneladas positivo y 6.09 negativo. Yo con esta información ya puedo calcular el acero, entendiendo pues que esta viga es de 30 por 55. ¿Y cómo lo voy a hacer? También les he pasado una hojita de Excel. Acá está. Eh, momentos en vigas. Háganle clic. Y acá vamos a calcular su área de acero. ¿no? Su área de acero. Por ejemplo, la base es 30 y la viga es de 55, ¿verdad? Pero lo que queremos es la distancia de, recuerden, para diseñar elementos de concreto, yo tengo esta altura que es 55 y esta base que es 30, pero los aceros están por acá. Y yo quiero esta altura, ¿no? A esto le llamamos la distancia. La distancia D, que es mucho menor a la altura, ¿no? Vamos a decir que esta distancia D es 50 centímetros. Ahí está, 50 centímetros, la longitud es 210, digo la resistencia, el concreto 210, resistencia a la cero. Y habíamos dicho que era el concreto en la parte superior, digo el momento en la parte superior, salía, miren acá, 6.9. ¿No? 6.1 más o menos. Era el momento. Voy a colocar acá 6.1. Ya está. Y ahora sí, voy a calcular el área de acero en función a estas fórmulas que están acá, pues. ¿No? Estas fórmulas que están acá. Pero yo, como esto es una fórmula que va iterando, se va tanteando los valores. Voy a colocar acá directamente, acá miren, una condicional. Bueno, no es una condición, sino voy a decirle que es una hipótesis de objetivo. Voy a decirle que coloco cero acá y quiero un valor que me dé una solución cero, pero va a ir cambiando estos valores de A. Le doy a aceptar y me acaba de calcular el área de acero que me sale 3.31 centímetros cuadrados. ¿Cómo cubro este acero en la viga? En la parte superior. Lo voy a cubrir, ¿no? También les he pasado esta, esta hoja que está por acá de acero nominal. Esta hoja que está por acá. ¿Y cuánto era el acero a cubrir? El acero a cubrir era 3.31. Con aceros de media, con tres aceros, yo puedo tener 3.80, miren. Entonces yo voy a tener probablemente acá 1, 2 y 3 aceros, ¿no? De fide media, ¿ya? De fide media, de esta, de esta manera, ¿ya? De esta manera. Listo, entonces, ya tengo el acero en la parte inferior. El, el acero en la parte superior, ¿cómo lo encuentro? También con los resultados del ETAP. Me dice que es 2.9. Entonces, coloco acá es el mismo valor, y coloco acá el momento es 2.9, y vuelvo a hacer lo mismo, condicional, buscar hipótesis, buscar objetivo, coloco 0, y tiene que cambiar la celda del valor de A, y me está saliendo que el acero que se necesita es 1.55, 1.55, entonces eso yo debería estar pendiente, pero... Todos estos dos aceros deben superar el mínimo, ¿ya? Deben superar el mínimo. Entonces, yo voy a poner tres aceros de media y tres aceros, y tres aceros pues de media en la parte superior. Acá lo voy a colocar directamente. Yo tengo de esta manera. Voy a colocar por acá. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y estos son 3 fi de media. Y estos son 3 fi de media. ¿Ya? De esta manera. También puedo decirle al software, pues, también puedo decirle al software que eh, calcule, ¿no? Que diseñe, de acuerdo, pues, a la... A la CI 318, ¿no? A la CI 318 también le puedo decir que él calcule, ¿no? Entonces vamos a ir directamente al software. Me voy a ir acá a diseño, elementos de concreto armado, preferencias de combinaciones de diseño. Selecciono los combos. Ya está. Le doy OK. Voy a ponerlo en vista en 3D. Me voy acá a diseñar. Elementos de concreto y le. Coloco iniciar el diseño. Voy a volverlo a colocar. Display, diseño. A veces no sale. Y ya está. Y si te das cuenta, tú puedes ver unos numeritos ahí que representan las áreas de acero. ¿no? Esas áreas están en metros cuadrados ahorita. Vamos a cambiar acá las unidades. ¿ya? Vamos a cambiar las unidades. Vamos a colocar unidades de centímetro y tonelada. Voy a colocar acá la elevación, voy a ver el eje 1. Y miren, esta es la viga que vimos hace un momento y me dice pues que el acero en la parte inferior está pidiendo 2.32, en la parte superior 4.73, ¿No? Estas son las áreas de acero. Están en centímetros. Cuadrados. ¿Cómo puedo cubrir eso? Te vas a, por ejemplo, acá quieres cubrir como acero negativo 4.46. Te vas a tu tablita y dices con cuántos aceros de media puedo cubrir 4.46. Cuatro aceros de media me dan un área de 5.07. Entonces, con eso yo ya he cubierto el área de acero requerido. ¿Ya? El área de acero requerido. Entonces, de esta manera, yo puedo ir diseñando. Ya, puedo ir diseñando. Entonces, acá, en la hojita Excel, es bastante sencilla. Simplemente selecciono. ¿Cómo yo puedo calcular los estribos? Los estribos, sí, tienes que ir al capítulo 21 de la norma E070. Si estás hablando de vigas de pórticos, ¿no? Y esos estribos los vas a tener de esta manera, ¿no? El espaciamiento, vas a tener dos zonas en realidad, ¿no? Dos zonas. Vas a tener una zona por acá y otra zona por acá. Esta distancia que está acá sería mayor a dos veces la altura. ¿Cuánto es la altura? 55. Eso quiere decir que esta zona debería ser un metro diez. Un metro diez. ¿No? Y dice que vas a colocar el primer acero cada... 5. Entonces, vas a tener acá, sí, el primer a cero, 0, cada 0.5. Los siguientes, vas a tener que escoger el menor de todos estos, ¿no? El menor de todos estos, ¿no? Si es 55 entre 4, ¿cuánto está saliendo? Aproximadamente 12 y tanto, 3 y tanto. Voy a poner ahí que el menor era esto. Ya tú lo calculas, pues. La, el de entre 4, 8 veces el diámetro, o sea, tú tienes 8 veces el diámetro de media, ¿no? Y tienes que ver cuál de estos es menor. 24 veces el diámetro de, del estribo, el estribo vamos a utilizar estribos de 3 octavos, ¿ya? O 30 milímetros como máximo. Yo voy a decir que los demás, o sea, en un metro 10... Si lo voy a espaciar cada 10, voy a tener prácticamente 11, 11 cada 10. Ya está. Y los demás, dice que lo voy a espaciar en esta zona central de medio. Si es 55, voy a espaciarlos el resto, el resto cada 25. Y ya está, esto serían los estribos, ¿no? De acuerdo a lo que me dice el capítulo 21 de la norma E060. ¿ya? E060. Entonces voy a ponerme por acá. Voy a dejar esto también para que ustedes lo puedan visualizar, pero está en el PPT, pues. Sino que esto sería el ejemplo, pues, ¿no? Sería el ejemplo. Ya está. Con eso hemos diseñado las vigas, pues, ¿no? Las vigas de esa manera. ¿Qué nos faltaría diseñar las columnas? Y las columnas eh, prácticamente se tiene que hacer un proceso. Por ejemplo, yo tengo acá el tema de las columnas. Ya, tengo el tema de las columnas. Y lo que tengo que generar en función de la distribución de acero de la columna. Miren, una columna que tiene una distribución de acero de esta manera, va a generar un diagrama de iteraciones en función de la longitud de la columna, mejor dicho, de la geometría, y de qué acero se le ha colocado. ¿Ya? ¿Y de qué acero se le ha colocado? Entonces ellos generan un diagrama de esta manera, ¿no? Un diagrama de esta manera y qué tienes que hacer tienes que colocar no este diagrama es un diagrama que está en función pues de la eh, del momento y de la carga ya del momento y de la carga y las fuerzas que van a actuar encima de la columna tienen que salir dentro de este diagrama si salen dentro del diagrama lo que significa que la columna es capaz de resistir esos esfuerzos, ¿ya? Estos diagramas, eh, dependiendo de la geometría, la geometría de la columna, pueden ser en L, ¿no? pueden ser en T, y la geometría que ustedes elijan, eh, se vuelven muy complicado de dibujar y tienes que apoyarte, tienes que apoyarte en algunos software. ETAP lo calcula también, lo dibuja también. ¿No? Mejor dicho, lo diseña, a ver cómo así. Por ejemplo, miren, yo voy a seleccionar acá una columna, esta columna que está acá en la esquina, le hago clic derecho y me voy a poner acá diagrama de iteración, acá el segundo, ¿ve? Y miren, ¿ve? Ustedes pueden visualizar ese diagrama de iteración, ¿no? Está en función de la carga y está en función del momento. Esto es el diagrama que muestra qué es lo que resiste. Qué es lo que resiste la columna. Y dentro de ella siempre tienen que aparecer las fuerzas que están actuando. Porque si una fuerza aparece fuera, lo que va a significar es que la columna no es capaz de resistir esa, esa fuerza. ¿Ya? Esa fuerza. Entonces nosotros tenemos que construir esto y verificar. ¿No? Columna por columna. Si yo miro directamente acá, estoy viendo, pues miren, estoy viendo. Estos puntos que están por acá, estos son las fuerzas actuantes. Porque si yo me acerco, miren, yo me acerco, hago clic derecho, bueno, me acerco y me aparece ahí, ve. Esta es la fuerza del combo 2, donde la carga es 9.18 toneladas, el momento 2 es menos 39, ¿no? Y el momento 3 es 4. O sea, me está dando ya, me está dando los valores de esos momentos. ¿No? Entonces todos me han salido dentro. Como han salido dentro, quiere decir que la columna es capaz de resistir esas cargas. Pero normalmente esto tienes que tú demostrarlo. ¿Y cómo lo vas a demostrar? Vas a tener que construir tu diagrama, ¿no? En una hoja Excel. Y es por eso que acá yo te muestro cómo se construye ese diagrama. Estas serían las fuerzas que están actuando. ¿No? Y finalmente esas fuerzas que están actuando se representan por acá. En este ejemplo, están dentro de este diagrama. Quiere decir que la columna es capaz de resistirlo, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tendrían que evaluar a la hora de diseñar las columnas, ¿no? Generar este diagrama de iteración, ¿ya? Generar este diagrama de iteración. La norma de 060 también menciona fórmulas eh, necesito para generarlo, ¿no? Pero evidentemente de una columna, pues, cuadrada, ¿no? Como digo, ya cuando la geometría se vuelve eh, distinta, vas a tener que utilizar, pues, software, ¿no? Como Core, ¿no? Otros softwares también, hojas de Excel, que por ahí están eh, previstas para el diseño de este tipo de elementos, ¿ya? Para este tipo de elementos. Sin embargo, acá el software ya me está diciendo. Por ejemplo, ahí mirando, mira, me dice que la columna necesita 12.25 metros centímetros cuadrados. ¿Cómo lo voy a cubrir? Fácil. Me voy a mi hoja. Y lo que me está diciendo es que necesito 12 centímetros. Voy a mirar acero de 5 octavos. Y me dice que 7 a hacen 13.86. Entonces yo hago esto. Digo, 1. 2, 3 y 4. Ya está. 5, 6. Inclusive yo puedo colocarles 8 a 0. O sea, le voy a colocar 15.83 centímetros cuadrados que representan 8 fi de 5 octavos, ya que la columna era de 35 por 35. ¿No? Y de esta manera ya lo he diseñado, ¿no? O sea, ya tengo, ya tengo acá su primero su acero longitudinal. ¿ya? Y con este acero longitudinal yo tengo que generar mi diagrama de iteración. ¿Ya? Tengo que generar mi diagrama de iteración, ya que de esta manera voy a distribuir el acero de la columna. Y los estribos, ¿cómo los calculo? Para eso te he pasado el PPT y en el PPT después de ver algunas consideraciones ahí para que puedas ver, te dice cómo se van a distribuir los estribos, ¿no? También vas a tener dos zonas en la columna. Una zona en los extremos y una zona central. En esta zona, que es la zona donde están más pegados los estribos, vas a tener que considerar que el espaciamiento va a estar el menor de todos estos. En la zona central va a ser el menor de estos dos. ¿da? El menor de estos dos. Y esta longitud de acá, en la viga era 2H, pues no, dos veces mayor a dos veces eh, el D, ¿no? Pero acá no, acá tienes que calcularlo en función a esto, al mayor de todos estos. ¿da? Al mayor de todos estos. Y de esta manera tiene la distribución de estribos. ¿No? Eh, en una columna. Y tú me dirás, ingeniero, ¿pero qué? ¿No calculo la cortante última? No, lo que dice el artículo 21 es que la disposición tiene que estar en función a esto. Habla también de una cosa adicional que lo vamos a mencionar de repente en otro curso. Bien, entonces, así tú podrías diseñar tus columnas. Ya, y de esta manera y de esta manera ya hemos previsto pues que la estructura sea sismo resistente porque es una edificación ya lo mostré están obligados a utilizar la norma ISO 30 es del ámbito obligatorio y finalmente una vez que tú determinas que la estructura es sismo resistente ya puedes diseñar los elementos de concreto Bien, y de esta manera pues hemos podido concluir el diseño de la superestructura. Y hablando de cimentaciones, vendría otro tipo, otro tipo de condiciones, ¿no? Estamos diseñando la parte superior. Bien, si hay consultas, las podemos responder. A ver, voy a visualizar. Bien, Mario, muchas gracias. Justamente ahí tenemos una pregunta de Eri en, en Zoom. Menciona, ingeniero, buenas noches ¿no? En el caso que tenga una platea con vigas de cimentación, ¿cuál sería el criterio? menciona El ingeniero Eri nos habla de las vigas de cimentaciones. Dice, ingeniero, buenas noches, en el caso que tenga una platea con vigas de cimentación, ¿cuál sería el criterio? Eso ya sería el diseño de la cimentación. Y para diseñar la cimentación, yo voy a tener tipos de eh, cimentaciones. Hay que partir de que tenemos cimentaciones superficiales y tenemos sub, eh, cimentaciones profundas lo que tú mencionas es una cimentación este superficial y tenemos también tipos de cimentación superficial y por ejemplo tú estás mencionando una losa a la que le llamamos platea de cimentación o losa de cimentación no tú me preguntas ingeniero tengo una losa ahí está la losa pero también tengo vigas de cimentación. Recordarte que la viga también es un tipo de cimentación. ¿Pueden trabajar en conjunto? Sí, muchas veces sí, otras veces no, no. El criterio es que tú vas a tener que elegir de acuerdo a las características del suelo, de acuerdo a las características del suelo, si usas losa o si usas viga o si usas zapata o si usas este cimiento corrido. ¿Ya? Eso lo vas a determinar tú de acuerdo a las características. Normalmente en suelos muy blandos, en suelos muy blandos, utilizamos las losas, las losas de cimentación. ¿No? Esa sería la, la respuesta, ¿no? Genial. Muchas gracias, Mario. Estamos ya en la parte final. Vamos a ver, a leer unas preguntas más para ya finalizar la transmisión del día sí. de hoy. Franklin también, la me pregunta, Mario, dice... Eh, de Club Ingeniero y los espectros son para cálculos de sismo dinámico? Claro, como yo les mencioné, la norma E030, que es la norma sismo resistente, habla de dos métodos de diseño: el, el, el análisis estático o de fuerzas equivalentes y el análisis dinámico. El análisis dinámico comprende dos procesos: el análisis modal y el análisis espectral. Y cuando hacemos el análisis espectral, generamos lo que tú me mencionas, ingeniero Franklin, que es los espectros de diseño, ¿no? Pero eso siempre y cuando haga un análisis dinámico. El día de hoy, por, por el tiempo, hemos hecho un análisis estático que lo prevé la norma, ¿eh? no es que no, sea, no se haga. La norma prevé realizar los análisis estáticos. ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el análisis estático y dinámico? Solo para no perderle la ilusión. La diferencia es que son procedimientos distintos, ¿no? Uno está en el rango lineal y otro está en el rango, analizo un poco el rango no lineal, ¿no? Entendiendo pues que eh, nosotros decimos que las estructuras poseen ductilidad, ¿no? Pero los dos métodos son admitidos dentro de nuestra norma, ¿ya? O sea, no quiere decir que uno es más o el otro es menos. Son métodos y tienen características cada uno de ellos. Los dos se tienen que realizar. Mejor dicho, uno de ellos se tiene que realizar de acuerdo a lo que dice la norma de 030. Esa sería la respuesta. Aquí tenemos una pregunta de en Facebook que vamos a compartir con todos. Ya estamos en la parte final y en breve ingresamos también al sorteo para eh, obtener la certificación del día de hoy. Justin yes, Palomino, a ver, menciona, buenas noches. Eh, para diseñar los estribos de las vigas, primero no debemos, eh, a ver dónde está diseñarlo por el método de la capacidad y después comparar con la norma. No, o sea, más o menos le, le, le entiendo un poco. Este, en la norma de 060 tenemos fórmulas eh, para diseñar este, por corte, ¿no? Él me habla de los estribos por corte, ¿no? Donde tenemos cómo calcular el cortante resistente de la sección, ¿no? Eh, ¿Cuál es el aporte del concreto? ¿Cuál es el aporte del acero? Pero esas fórmulas las voy a utilizar, ingeniero, cuando yo haga diseñe vigas que no están sometidas a un análisis sismo resistente. Por ejemplo, si estoy haciendo un pórtico, ¿no? De repente de, una, de un ingreso, eso no quiere decir que es una edificación, ¿no? O sea, solo dos columnas y una viga. Entonces utilizo esa fórmula. Pero si estoy haciendo ya edificaciones, la norma, el capítulo 21 de la norma es 060. Nos obliga a, a que el, los estribos tengan las condiciones que yo he mostrado en el PPT. ¿Ya? Entonces, eh, ¿por qué no usar el otro? Porque lo que está en el capítulo 21 es más exigente. En otras palabras, este, si tú utilizas las fórmulas normales, te salen espaciamientos mucho más grandes. Lo del capítulo 21, por, por estar en una zona sísmica, te está pidiendo más. Está pidiendo que sea más corto el espaciamiento, mejor dicho, más exigente. Pero puedes calcularlo, ingeniero, y verificar lo que yo te estoy mencionando, ¿no? Para que lo tengas presente. Uh -huh. Gracias, Mario. Y la última pregunta es de Neemías Oscar. Dice: ¿Cuál es la diferencia entre matriz y losa? Matriz, lo que no, mi estimado ingeniero, Neemías, no, no tengo muy claro a qué te refieres con matriz. Bueno. No he definido, no sé, yo definí este, este eh, diafragma, definía la losa de entre piso como un diafragma. Eh, la losa entre piso, ¿qué son los diafragmas? Prácticamente los diafragmas van a obligar a los elementos verticales a moverse todos en la misma dirección, ¿no? Es lo que hace la losa del techo. La losa del techo es, es una gran masa de concreto y hace que cuando hay un sismo, que es una fuerza lateral, que se muevan todas las columnas como se mueve la losa. Eso es lo que provoca los diafragma, pero matriz, no lo tengo muy claro cuál sería o, o a qué te estás refiriendo, mi estimado. Genial. Bien, Mario, muchas gracias. Hemos llegado a la parte final el día de hoy, ¿no? 22. Así que eh, también tenemos una nueva, una, la próxima sesión contigo también, Mario. ¿no? En los próximos días, así que estaremos comunicándoles a los que están conectados el día de hoy. Eh, para la siguiente sesión con el ingeniero Mario Olorte y también. Muchas gracias, Mario. ¿Algún comentario final? Bien, eh, recordarles nomás que todas las edificaciones están obligadas a ser sismo resistente. Y no existe la palabra antisímica, ya que no, es, no, no diseñamos edificaciones que resistan los sísmicos. Sin embargo, sí que cumplan con los parámetros sismo resistente que están en la norma E030. Bien, estimado, me paso a retirar. Hasta la próxima sesión. Nos vemos. Listo, Mario. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a ingresar al sorteo, ¿ya? Al sorteo para obtener la certificación. A ver, los que deseen participar pueden eh, seguir estos dos pasos que vamos a compartir en breve aquí por Zoom, ¿no? Y también estamos saliendo en vivo por el Facebook de Encap. A ver, para participar de la certificación, aquí está el diseño de concreto armado en edificaciones. Eh, además, indicarte que al, al momento de obtener la certificación vas a obtener los materiales que el ingeniero Mario nos ha compartido, ¿no? Así que eh, en breve vamos a mostrar también de qué se trata de los materiales, ¿no? Así que eh, eso te viene con el certificado, además del video. Ya te viene el certificado, te vienen los materiales y también el video descargarle para que puedas compartir con los amigos, con los colegas también. Ya, ahí está. Y indicarte que la certificación viene con el código QR. Para participar, o, ojo, de manera opcional, debes de compartir esta transmisión, ¿no? Bueno, la transmisión que estamos eh, realizando por Facebook, ya, muy importante que lo hagas por Facebook. Compartas eh, en, en tu perfil o en algún grupo, ya, ahí está la, la opción. Importante que compartas y luego la opción número dos es que puedas comentar vamos a validar estas dos opciones para realizar el sorteo ya eh, vamos a sortear uh, para dos personas dos ganadores ¿ok? para dos ganadores el día de hoy a ver a los que están aquí conectados en, en Zoom les vamos a enviar el enlace de eh, Facebook no para que puedan ingresar a ver por aquí por el chat eh, acabamos de in, enviarles el link directo de la transmisión para que ustedes puedan ingresar y puedan compartir es muy importante que puedan compartir la transmisión que se está desarrollando por el Facebook de Encap ya ahora les le comparto y la opción número dos en los comentarios de la transmisión que también se está desarrollando por el Facebook de Encap debes de comentar la frase gracias Encap esos son los dos únicos requisitos para que puedas participar del sorteo y en 20 segundos ingresaremos al sorteo en vivo, ya para dos afortunados ganadores. Ahí está el curso. Entonces, voy a compartir aquí justamente dónde está el Facebook ventar ¿no? Los que están aquí en Zoom, no se preocupen, aquí está. Es muy sencillo, ingresa aquí al, al Facebook, ¿no? Desde tu aplicativo, desde tu celular, desde la computadora, y vas a poder encontrar la transmisión que estamos desarrollando en vivo. Aquí está, como puedes ver. Ya, eh, a ver, vamos a ver si estamos compartiendo, sí, se está saliendo, perfecto. Ahí sale la transmisión y puedes compartir y luego comenta con la frase, gracias en CAP, ¿no? Aquí justamente estoy mostrando los que ya están comentando con la frase, gracias en CAP. Vamos a, de todas maneras, darle un saludo. Ahí está Fidel Segura, Roberto Valder, Valderiano, Estrellita. Mauricio Estrella, Juan Clever, Saúl Tito, eh, Miguel eh, Garate, Chuquista, Denis Canales, uh -huh. genial saludo, Rubí Gamboa, Gerson Isaí, ¿no? Ahí están, Wilbert Caguana, Dani Espinosa también, ya están comentando, no se olviden de compartir también la transmisión, ahí tienen el botón de compartir para que de esta manera puedan participar. Memo Sánchez, Carlos eh, Calvarado, ¿no? Álvaro Ricaldi, genial. Sigan compartiendo, por favor. Ya, ahí está el curso Diseño de concreto armado, el cual eh, se ha llevado a cabo con el ingeniero Mario Olortegui. Y los materiales que estábamos comentando, bueno, algunos también eh, han estado preguntando. Aquí en pantalla, aquí están todos los archivos que el ingeniero Mario nos ha compartido para ustedes. Ya, ahí están los archivos de Excel, proyecto de... En, 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 las normas, la diapositiva también está ahí. A ver dónde está. Aquí está, diapositiva principal. Ahí está el archivo para que ustedes se puedan descargar todos estos archivos, ¿ya? De igual manera, indicarles que eh, muy aparte de los dos ganadores, ¿no? los que no salgan sorteados, no quiere decir que no, pueden, no, no van a poder certificarse y no van a poder obtener el material, ¿no? Así que aquí les comparto la... Mmm, el número de WhatsApp para que también se puedan comunicar ya los que nos hayan sorteados ahí está, el 951 -4288 84 para que se puedan comunicar el día de hoy o en su efecto mañana, ¿no? está estar abierto la promoción por el WhatsApp y puedan indicar eh, que desean acceder al, al curso y además obtener la certificación, ¿no? Del curso también, donde se les va a juntar el material que les acabo de mostrar, el video y su certificado en alta resolución, ¿no? Que viene con el código QR para las validaciones cuando te presentes a cualquier entidad, ya sea del Estado o del sector privado también, ¿ya? Del sector público o privado. Ahí tienes esas dos opciones. Me preguntan también por interno acerca de la certificación en qué modalidad está, ¿no? Está disponible en la modalidad digital, es decir, en formato PDF. Y también en el, el la modalidad el físico, el cual se envía por encomienda hasta tu ciudad. Algunos requieren el físico, ¿no? Entonces se envía también hasta la ciudad donde estás. Y en su defecto puedes solicitar el digital también. Ambos vienen, con, vienen, como te menciono, con el código QR para que puedas validar mucho más rápido tu certificado y la autenticidad, ¿no? El certificado de participación, ¿ya? Entonces ahí está el número de WhatsApp y también la página web. En breve, en breve ingresamos ya al sorteo, en breve ingresamos al sorteo, ahí está Samuel Abner eh, Arocutipa, ella ya también ya acaba de comentar, Lindbergh Condori también acaba de comentar por el Facebook. Entonces, nuevamente comparto, ahí está, los dos, dos únicos requisitos, compartir la transmisión en vivo que está saliendo, no el video en vivo por Facebook, comparte la transmisión y también ahí mismo comenta la frase gracias en K, ya en breve ingresamos al sorteo. A ver, aquí está, les comparto los materiales una vez más, ya que me están pidiendo cuáles son los materiales que nos va a llegar, ¿no? A los que eh, vamos, a salir, vamos a salir ganadores y también los que nos vamos a certificar. Aquí están todos los materiales que el ingeniero Mario nos ha compartido amablemente. Ya ahí están todos los detalles para que ustedes puedan descargar a su computadora en cualquier momento. Bien, aprovecho ya para ingresar al sorteo. Aquí está la página que vamos a usar para realizar el sorteo. Ya ahí está, listo. Eh, a ver, vamos a ver por aquí. Mañana también los invitamos cordialmente. Mañana tenemos eh, el curso, ¿no? De asistente técnico. Aquí le damos al clic. A ver, vamos a ver a qué hora sale el curso. 7 y 30. Mañana viernes, 7 y 30, asistente técnico para futuros residentes y supervisores. Mañana estaremos también conectados con la ingeniera Elena Quevedo. Ya, así que 7 y 30. ¿Dónde está publicado este banner? En el Facebook de NCAP. Ahí van a poder encontrar los detalles para obtener también la certificación. Ya no pueden estar separando. Y importante, aquí está el grupo de WhatsApp. Algunos nos preguntan dónde o dónde está el link del grupo de WhatsApp para poder unirme, ¿no? Te puedes unir de manera opcional y vas a poder recibir las notificaciones de los cursos y también los accesos a Zoom, ¿ya? De manera preferencial. Ahí está el grupo. Dale clic para que puedas unirte y puedas estar en el grupo preferencial para recibir todas estas notificaciones. Ya, así que mañana, ya sabes, agenda siete y treinta, asistente técnico para futuros residentes y supervisores. Además de ello, como sabemos que ustedes, a ustedes les gusta capacitarse y seguir aprendiendo nuevos idiomas, aquí está. Mañana también tenemos el idioma inglés. A ver dónde está el banner, vamos a buscar... Inglés para profesionales. Hoy en día con un mundo conectado por el tema del Internet, ¿no? Así que podemos eh, realizar trabajos para otras personas, otras empresas que están en otros países y, y buscar o descargar también material de primera mano. Y como sabrás, todo está en inglés, ¿no? El material de primera mano. ¿Ya? Así que mañana también estás cordialmente invitado. Es inglés para profesionales, ¿ok? Mañana desde las 6. Mañana tenemos también doble transmisión. Arrancamos a las 6 con el curso de inglés y luego eh, iniciamos el curso de asistente técnico también. Ya, Así que cordialmente invitado para que sigas creciendo en el dominio de un idioma adicional. Bien, ahora sí, dicho esto, eh, vamos al eh, sorteo. Ya sin más, vamos a ver quién es el afortunado ganador. Gracias en cap ahí está, perfecto. Le damos clic a buscar y vamos a visualizar quién sale, ¿OK? Abraham Choquenayra Tito, ahí está, vamos a copiar el nombre aquí, y vamos a tomar nota del primer ganador, uno, sigan compartiendo el programa, el algoritmo del programa, ¿No? Eh, te va a dar como preferencia si compartes Mientras más compartas, ahí vas a salir tú, eh, vas a tener las primeras posiciones para el sorteo, ya. Abra, aquí vamos a tomar nota. Así que Abra, si estás ahí, comenta presente, ya para, eh, para que pues al final te podamos indicar cuál es el procedimiento para obtener la certificación. Ya ganador uno, aquí voy a compartir. Franklin Lai me dice por Zoom, ¿no? Se vienen buenos cursos. Definitivamente, Franklin, venimos desarrollando cursos en diferentes áreas, no solo en ingeniería, también en el tema ambiental. En ingeniería, en la semana que viene se vienen cursos también en ingeniería eléctrica, en ingeniería de minas, ya, en salud también. Muy importante siempre conocer otros temas. Ahí está. El ganador número uno, y vamos acá a tomar nota el ganador dos, y es sumar un una dama, así que. Vamos por el sorteo, ¿ya? Ahí está. Abraham ya comentó presente. Vamos a compartir con ustedes. Abraham, felicitaciones. Ahí está, Abraham ya comentó. Gracias por participar. Así que eh, en minutos te indicamos cuál es el procedimiento para que se te pueda otorgar la certificación, ¿ya? En minutos. Sigan compartiendo. Bien. Ajá, genial. Genial, genial. A ver, a ver, aquí estamos. Me están preguntando por interno que les eh, comunique sobre la oferta que está en los diplomas, a ver dónde está hay una oferta de dos por uno en el tema de gestión pública, ahora que se viene el cambio de gobierno, ¿no? Donde se van a estar aperturando nuevas vacantes, nuevas oportunidades por aquí debe estar, ¿verdad? Antes de ingresar el sorteo. Ah, aquí está. ¿Ya? Aquí hay una promoción que me están eh, comentando por interno para mencionarles antes de ya iniciar con el segundo ganador. Eh, ¿no? vas a, eh, hay una oferta de dos por uno, es decir, vas a pagar solo por uno y obtienes dos cursos completos donde vas a tener acceso al aula virtual y la emisión de tu diploma. Participan tres cursos, Ley de Contrataciones del Estado, Gestión Pública... Y programación, formulación y gestión de proyectos de inversión pública, el invierte P. Esta promoción acaba el día sábado. Ya se han estado inscribiendo varias personas, así que el día sábado finaliza esta promoción. Para que pueda, puedan eh, brindarte la información correcta a través del WhatsApp, ahí está el número, ¿no? Al 951-428884, comunícate y menciona o toma el screenshot. Ahí está, que deseas acceder a la promoción del 2x1 que finaliza este sábado. ¿Ya? Bien, ahora sí, vamos al sorteo, al sorteo que está para, eh, vamos a ver si se visualiza, correcto, compartimos nuevamente, perfecto, ahí está, vamos a borrar, y vamos a ver quién es el afortunado ganador, Recordad también que mañana en el curso de asistente técnico, no para residentes, eh, vamos a sortear también, en la parte final, las certificaciones totalmente gratis. Ya, aquí está Anthony QL. Ahora vamos a ver si está o no está Anthony QL. A ver, por interno me dicen que regalemos eh, a un ganador que podamos ampliar a uno más. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí o no. A ver, comenten por el Facebook. Si vemos que hay bastantes comentarios, sí. Iniciamos con el eh, sorteo de un ganador más. ya, A ver, aquí vamos a tomar nota. Del eh, segundo ganador, ¿dónde está? Ya lo perdí, aquí está. A Anthony QL, vamos a anotar aquí. A Anthony QL, ¿ya? A ver, vamos a compartir con ustedes, ya estamos tomando nota. Ahí está. Los dos ganadores. Volvemos al Facebook, sí, uno más. El pedido de Lee, Gonzalo también, genial. Ya, entonces vamos a sortear. Eh, para uno más, ¿ya? Así que les agradecemos a ustedes por la audiencia también. Ahí están los materiales, nuevamente les comparto. Estos materiales se les va a enviar a, a los tres ganadores y, eh, ¿no? Con la certificación y el video también a su correo. Y los que eh, luego obtengan también la certificación, ¿ya? Tanto en la, en la modalidad digital o en la modalidad en físico, también se les va a enviar todos estos materiales gracias al ingeniero Mario que nos ha compartido, ¿no? Para enviarles. Juan Clever dice, sí, nunca salí ganador, siempre presente aquí. Dale, Juan, vamos, sigue, sigue. El que intenta la consigue, ¿ya? No, no te preocupes. Lo importante es que participes. Y en una de esas vas a salir, quizás ahora sales, ¿ya? A ver, vamos a ver si se cumple. Ahí están los materiales que se te va a enviar al correo con la certificación. ¿Ya? Ahí está. Para los que no salgan, no se preocupen. Ahí les dejo el número de WhatsApp para que se puedan certificar. 95142. 8884. Bien, vamos ya rapidito al último sorteo para finalizar la transmisión. A ver dónde está. Ajá. A ver, a ver, a ver un momentito. Aquí vamos a compartir nuevamente la ventana. Se me perdió la ventana. Aquí está. Listo. Borramos. Y eh, sí, estrellita. Estamos verificando. No te preocupes. Eh, gracias en CAP. Ahí está, vamos a ingresar ya el para el tercer ganador. A ver, buscar. Varón o dama, varón o mujer. A ver, otro varón. Nelson Cárdenas, felicitaciones. El día de hoy salieron varones. Tres. Vamos a anotar. Nelson Cárdenas. Genial, bien. Ahora sí, la felicitación a todos los que han participado. Y bueno, aquí tenemos a tres ganadores, ¿ya? Abraham eh, Choclenaira, a Anthony, el usuario, y Nelson Cárdenas. Gracias a, los, a todos por participar y tenemos tres afortunados ganadores donde se les va a enviar la certificación, los materiales y el video. ¿Ya? Así que eh, no se preocupen. Mañana, mañana seguramente, Lino, me hace falta una mujer, ¿no? Para mañana vamos a reservar esa vacante, ¿ya? Así que mañana los esperamos en el curso de asistente técnico. Así que no se olviden, <laughs> es un machismo, menciona Ali, el, el algoritmo del programa es el que el día de hoy nos ha, nos, nos ha eh, dado los resultados. Pero seguramente mañana va a salir, eh, vamos, a, vamos a guardar esas tres vacantes para el día de mañana, ¿no? ¿Ya? así que los invitamos para que puedan conectarse. Ya les estamos invitando al curso de asistente técnico con la ingeniera Elena el día de mañana, a ver dónde está, aquí está. ¿Ya? donde vamos a estar también sorteando los materiales, la certificación y el video, ¿no? Siete y 30, iniciamos, y ya sabes, únete al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Bien, muchas gracias. Y los que salieron ganadores, por favor, comuníquense a través del WhatsApp. Aquí está el WhatsApp, comuníquense. Ahí está el WhatsApp, comuníquense este número, envíen en el día de hoy. o sea, en efecto, mañana por la mañana envíen eh, la foto de su DNI, ¿no? Una foto, y mencionen que han salido ganadores en el curso de diseño de concreto. ¿Ya? Que eh, salieron ganadores, tomen esta, una fotito a, a esta pantalla que estamos compartiendo. Comenle, por favor, y envíen al WhatsApp para que le puedan tomar los datos correctos. Y el día de mañana, en el transcurso del día, se les puede enviar los materiales. Ok, los que no salieron ganadores, nuevamente comparto aquí el número de WhatsApp: el 951 88 84 Está disponible la certificación en digital o en físico. Tienes esas dos opciones para que puedas certificarte y validar tus conocimientos y te puedas presentar a las diferentes convocatorias, ¿ya? Muchas gracias a todos ustedes por participar. Bendiciones. No se olviden de darle me gusta a la página de Encap. Ya somos más de cincuenta mil seguidores aquí en Facebook. Dale me gusta y también la opción de seguir para que de esta manera Facebook te notifique cada vez que estemos transmitiendo en vivo y también te conectes eh, de manera directa al curso de tu interés. Estamos realizando cursos de lunes a viernes. Realizamos Cursos distintos, cursos variados en diferentes áreas. Entonces, de esa manera te conectas al curso de tu interés. ¿Ya? Gracias. Mañana nos reencontramos a partir de las seis con el curso de inglés y luego asistente técnico. Muchas gracias.